Complacidos de la visita del señor gobernador Luis Enrique Duzán al municipio de San Agustín, donde se hizo una relación de la inversión que el gobierno departamental ha hecho en nuestro municipio, que es una inversión histórica, muchos proyectos cofinanciados, otros proyectos solo con recursos del departamento, pero queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle a él infinitamente por todo el apoyo que nos ha dado en sectores cruciales como el sector agropecuario, educación, salud, el tema de agua potable, saneamiento básico, deportes, el tema de gasificación rural, donde son muchas familias que van a tener este servicio, en fin, la biblioteca pública municipal, la Villa Deportiva Gerardo Ortiz Robles. Esas son algunas de las obras con las que el gobernador nos ha colaborado. También destacar la obra denominada el trasvase o la nueva fuente de abastecimiento, como lo es el río Naranjos, que es una obra cumbre bandera de esta administración, los 270 apartamentos de las Torres del Magdalena, otros mejoramientos de vivienda, en fin. Entonces, en todos los sectores hay una cuantiosa inversión y a él se lo vamos a agradecer siempre, porque pues es una inversión jamás vista acá y esperamos es que sea aprovechada por la comunidad. Y eso va a generar progreso y desarrollo para nuestro municipio. Muchas obras están concluidas, pero hay otras que se van a entregar en la próxima administración y vamos a estar atentos al desarrollo de las mismas.